capítulo 28, verso 1, dice la Biblia. Vamos a leer únicamente el verso 1 primero. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La versión, la palabra de Dios dice: si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. Dice el verso 2, léalo conmigo, no se pierda. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Sigue leyendo el 5. Bendito serán tus canastas y tu artesa de amasar, o sea, tu ponchera de amasar. Dice el verso 6, bendito serás al salir y bendito al entrar. Diga amén. Dice el verso 7, el Señor te entregará vencido a los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por siete caminos huirán de mí o de ti. Dígame amén. Dice el verso 8, el Señor tu Dios te bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, te bendecirá en la tierra que Él te da. Dice el 9, te confirmará Jehová por pueblo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares el mandamiento que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice el 10, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Todos los pueblos de la tierra verán con razón que eres llamado pueblo de Dios y te respetarán. Dice el verso 11. Dígale a los hermanos, no te canses de leer la Biblia si no la lees en la casa. Léelo en la iglesia. El Señor tu Dios te concederá abundancia de bienes. ¿Alguien dice amén? Voy a hacer un paréntesis aquí para decirle algo. Dios, en estas promesas, la mayoría de estas promesas son bendiciones naturales, bendiciones físicas. Son pocas, una o dos solamente las que son intangibles o no se pueden tocar. Hoy puedes decir tus ahorros, tu cuenta bancaria, tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente. Ok, dice el verso 12, creo que nos quedamos en el 12. El Señor abrirá los cielos. Dice la versión Reina Valera, el Señor abrirá su buen tesoro el cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Se lo voy a leer en esta versión. El Señor abrirá el cielo, su rico tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dice el verso 13, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Y estará siempre encima y nunca debajo. Solo es precioso que
perdón, solo es preciso que obedezcamos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, o tu Dios, que yo te prescribo hoy para que lo pongas en práctica, para que lo pongas en obra y que nunca te apartes de él jamás, ni a la derecha ni a la izquierda. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mi tema en esta noche es sencillo. Quiero hablarles acerca de la clave. La clave para la promoción y para el éxito. Quiero comenzar diciéndole a esta iglesia que Dios quiere promoverte. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios no quiere que te quedes toda la vida en el mismo lugar. La Biblia dice que Dios va de gloria, ¿ah? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. O sea que tu bendición debe ser mayor mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, porque la senda del justo, también dice la Biblia, que es como la luz de la aurora. Pero hay una llave o hay una clave que te abre las puertas para que tú seas bendecido y promovido. Según lo que leímos en todo el contexto de Deuteronomio en el capítulo 28, entendemos que lo más importante es oír la voz del Señor. La mayor bendición que alguien puede tener en su vida es tener la capacidad de oír la dirección de Dios en su vida. Oír la voz de Dios no es que vas a oír que en el cielo se abre y entonces hay un estruendo y se oye una voz recia. Eso puede suceder, pero Dios tiene diferentes formas de hablarle a sus hijos, de comunicarle su verdad, su palabra. Y la mayor bendición que alguien puede tener es que pueda oír la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay muchos que están oyendo tantas voces, oyendo tantas cosas, pero no están oyendo a Dios en sus vidas. Y yo tengo noticias en esta noche. Dios habla hoy. Dios sigue hablándole a sus hijos. Te habla al corazón, te habla por medio de su palabra, te habla a través de instrumentos y de gentes o personas que son usadas para bendecir. Ahora, el problema no es que Dios dejó de hablar, el problema es que la gente dejó de estar atentos a la voz de Dios. Prefieren oír la voz de su conciencia, prefieren oír la voz de su propia carne, prefieren oír la voz de todo el mundo y menos la voz de Dios. La mayor bendición que alguien puede tener, lo decía en la mañana, le decía a mi esposa, lo mejor que alguien puede tener es oír a Dios en lo que corresponde a decisiones que vamos a tomar. Alguien está totalmente extraviado si no tiene la capacidad de oír a Dios para su vida. Tú tienes que aprender a vivir oyendo a Dios para todas las cosas. Para que te vaya bien. Para que seas de larga vida en esta tierra. Nunca se aparte de tu boca este libro, dice la palabra, este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que todo te salga bien. Para que seas prosperado en tus caminos. Para que tengas largura de días. Si algo necesitas, cada creyente individualmente, es abrir su corazón para oír a Dios. Y Dios puede hablarte cada momento, cada instante, cada momento que tú abres tu corazón. Te aseguro algo, Dios quiere hablarte. Si no, Él no dijera que estuvieras atento. Porque Él dice, si estás atento, si tú estás atento,
Entonces la gente que no está atento, que no quiere oír a Dios, nunca es promovido. Nunca va a tener la posibilidad de tener victoria y éxito, porque la Biblia dice que el Señor nos da el poder para hacer todas las cosas, incluyendo las riquezas. Dígale a su hermano: tienes que oír a Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Este capítulo 28 de Deuteronomio dice dos cosas puntuales: una, oír a Dios, y número dos, obedecer lo que oíste de Dios. Tal vez usted dice: pero ¿cómo hago? Yo no sé oír a Dios. Por eso tú tienes que leer la Biblia, porque en la Biblia están prescritas las enseñanzas, lo que Dios quiere que tú hagas. Su voluntad están contenidas en la palabra. Y cualquiera que le presta atención seriamente a la Biblia y la lee como la palabra de Dios que es, no la lee como un libro histórico, no la lee por cumplir un requisito religioso. El mismo Jesús le dijo a aquellas personas que eran expertos y que eran profesionales en estudiar las Escrituras, les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Hoy en la Biblia están las llaves, en la Biblia está la clave para tu victoria, para tu crecimiento espiritual, para tu desarrollo integral. Y es lo que promete Dios en su palabra en Deuteronomio. En Deuteronomio 28 hay una bendición integral. ¿Sabe lo que es integral? No me diga que es pan blanco, porque eso no es integral. Cuando hablamos de una bendición integral, hablamos de que es una bendición completa. Completa. La bendición de Dios es completa. Tú no puedes decir que Dios te está bendiciendo espiritualmente, pero no ves el resultado en lo natural, en lo físico. La Biblia dice que deseamos que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Tu alma, si algo debe aprender la iglesia del Señor, es a disfrutar una bendición completa o integral. La bendición de Dios no es mocha. La bendición de Dios no es reducida a lo que puedas alcanzar. La bendición de Dios no está en crisis. La bendición de Dios no está reduciéndose. La bendición de Dios es completa. Levante sus manos y dígale: Señor, bendíceme completamente. La bendición de Dios es integral, es completa. Completa. Pero hay dos cosas puntuales aquí. Número uno, oír atentamente la voz del Señor. Número dos, poner en práctica, que es vivir la palabra, que es hacer todo lo que Dios quiere y dice que tú hagas. Créame, esto no es complicado. No es complicado. Aquí se traduce la mayor parte. Usted tiene que oír lo que Dios quiere para su vida. Y número dos, usted tiene que empezar a aplicar y a vivir todo lo que Dios dice que usted debe hacer. Número uno, diga conmigo: oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Verdad que cuando usted tiene hambre, su cuerpo le dice que hay que comer? ¿Verdad que a veces cuando usted tiene grandes problemas, vienen también malos pensamientos a su vida? Quiero decirle que hay algunas fuentes donde el hombre siempre se alimenta en cuanto a voces. Está primeramente la voz de Dios. La voz de Dios. Dice la Biblia: todo lo bueno, todo lo afable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que da honor,
Todo esto proviene de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación en Él. Lo dice literalmente la Biblia. Entonces todo lo bueno, todo lo que viene a tu corazón, que es bueno, cuando se trata de amar, de perdonar, de liberar, de ayudar, de bendecir en alguna forma, todo esto proviene de Dios. La primera fuente es Dios. Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Dios nos habla a través de nuestra propia mente. Hay palabras que llegan y son de parte de Dios. Son de parte de Dios a tu mente y también a tu corazón. Pero también hay otra voz. Lamentablemente hay un enemigo. La Biblia le llama que él lanza dardos de fuego. Dardos de fuego. Y usted sabe dónde van esos dardos de fuego. Directamente a la mente. Por eso se habla de el escudo de la fe y del yelmo de la salvación. Porque usted tiene que ponerse una protección en cuanto a la palabra de Dios, para que la voz de Satanás no sea la que predomine en su mente. Ha sucedido que se le ha preguntado a alguien que está en la cárcel pagando una condena, y se le pregunta: ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste ese daño? ¿Por qué atentaste? Y entonces esa persona dice: no sé qué me pasó. Me cegué por un momento y lo hice. Igual pasa cuando la gente decide a veces quitarse la vida, suicidarse. Porque Satanás lo trabajó tanto que lo logró convencer. Ahora existe la voz de Dios, la voz del enemigo, y también hay una tercera voz, que es la voz del hombre. La misma voz interior del hombre. Esa voz que a veces te aconseja para bien. Por lo menos que te diga: bueno, al salir de este servicio te metes un tremendo atraco de hamburguesa, rueda de tractor. Ese puede ser la voz del mismo hombre. Y dice: doble carne, doble todo. Y entonces tú te confundes todo, porque cuando oyes tu propia voz, tú levantas la mano y dices: gloria a Dios, Señor, tú me estás hablando. Tú sí me bendices. Claro, Señor, yo en obediencia lo haré. Me sacrificaré. Claro. Entonces cuando Dios te habla acerca de hacer el bien, tú dices: te reprendo al diablo, yo no voy a perdonar a ese, no voy a hacer este acto de amor. Y entonces tú piensas que es Satanás hablándote, cuando no es Satanás, es Dios. Y Satanás, como es astuto, se disfraza como ángel de luz, y muchas veces él trae consejeros de muerte. Consejeros de maldad. Por eso yo quiero hoy, sencillo, yo no quiero tomar tantos versos bíblicos, no quiero, solamente quiero que usted entienda dos cosas. Deuteronomio 28 se traduce en oír la voz de Dios y en guardar y obedecer todos los mandamientos que Él nos dice hoy. Diciendo. Entonces él dice: si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te levantará, te exaltará. Hay una promesa de que Dios te levante. Dios quiere honrar a sus hijos. Dios quiere honrar los que caminan en una verdadera fe genuina. Y cuando esto no sucede, cuando tú no eres levantado por Él, y esto tiene que perseguirlo, la iglesia no puede ignorar esto y decir: bueno, yo si soy o no levantado, me da igual. Usted tiene que procurar, usted tiene que buscar la forma que Dios le exalte, le levante, cuando usted está oyendo su palabra atentamente y está cumpliendo su palabra al pie de la letra. Ahora bien, usted dice: bueno, yo no quiero usarlo. Las bendiciones son ¿para qué? Para usarlas. Las bendiciones son para disfrutarlas. ¿Alguien quiere disfrutar aquí una bendición? ¿O usted quiere guardar bendiciones?
Es como aquella señora que tiene unas vajillas hermosas en la casa, unos platos, unas cucharas de plata. Y ella dice, esas son para los invitados, pero resulta que nunca la visita nadie. Y ellos mientras tanto comiendo en platos de cartón con cucharas de plásticos. Y cuando alguien le va a tocar la vajilla, ¡ay! Esas vajillas no se tocan. Esas vajillas no son para ahorita. Yo sé que aquí algunas hermanas esconden las vajillas y prefieren comer en el tazón de peltre. Así mismo pasa con este asunto de las bendiciones que Dios le da a sus hijos. Tenemos un chorro de bendiciones aquí. Usted ni siquiera se alegra, ni siquiera dijo amén cuando le dije, el Señor te va a bendecir en la ciudad, en el campo, bendito será el fruto de tus entrañas, el fruto de tu tierra, el fruto de tus ganados, los terrenos, los terneros, perdón, la manada, la cría de tu rebaño, bendita la cesta, tu ponchera de hacer arepa, todo eso va a ser bendecido. Se lo traduzco al tiempo de ahora. Tu perro, tu gato, tu loro van a ser bendecidos. El loro va a ser más verde que el loro del vecino. Ese gato va a ser un gato bendecido. El perro nunca le va a caer peste ni pulga. Pero usted dice, no, yo me quedo con mi taza de peltre. Ahí yo como bien. ¿Y las vajillas nuevas? Las guardo para la visita. Si me deja, le quiebro esa vajilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Oír la voz de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás oyendo a Dios en tu vida? ¿Lo estás oyendo de verdad? ¿Estás oyendo a Dios en todas las cosas de tu vida? Si Él está pendiente del ganado, de las crías, de los hijos, de la casa, ¿cuál será el problema? El problema es que no estamos oyendo atentamente, no estamos oyendo a Dios como tiene que ser. Usted tiene que dedicarse a oír la voz de Dios en su vida. Alguien que oye a Dios, alguien que oye a Dios consigue el destino y el propósito para su vida. Usted se dará cuenta que Dios le habla en cada experiencia de su vida. Dios le va a hablar. Dios le va a traer una enseñanza. Usted va a decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. A veces Dios te quiere enseñar algo y te permite que tú pases por eso. Que pases por una situación difícil. Que pases por un momento doloroso. Pero en medio de todas esas cosas, ahí está la voz de Dios hablándote. Hablándote. Y lo mejor que puede hacer un creyente es de ahora en adelante vivir atento a donde Dios le va a hablar. Donde Dios le va a hablar, Dios te va a decir, tienes que buscar mi rostro en oración. Tienes que humillar tu corazón y tu vida delante de mí. Tú vas a empezar a buscar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la gente que llega a algún lugar. Cuando Jesús le aparece a Pablo y en el camino y lo tumba del caballo, lo primero que Pablo le dijo, o Saulo de Tarso, le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces lo siguiente es que Pablo le dice, Señor, dime qué quieres que yo haga. ¿Oyó atentamente a Jesús? Después que Jesús se le revele, dice, yo soy a quien tú persigues. Inmediatamente dice lo siguiente es, después que oigo, entonces alinearme a obedecer. A obedecer lo que Él quiere que yo haga. Parece, suena tan sencillo que usted diría ahorita, pastor, pase la página. Pase la página, pero no puedo pasar la página. Usted tiene que encarnarse en cuanto a oír y obedecer lo que Dios quiere decirle. Oír su palabra. Llene su vida de palabra de Dios. Lea su Biblia. Lea la palabra, porque allí están contenidas todas las riquezas.
Cuando en Deuteronomio dice, te abriré mi buen tesoro, el cielo. ¿Cómo alguien se le va a abrir el cielo si nunca abre su Biblia? Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahí está, hay mucha gente que viene a la iglesia a oír. A oír. Tienen un récord de mensajes oídos. Tienen un récord de predicaciones oídas. Pero te falta el otro punto. Son dos importantes que están allí en el versículo 1. Oír y obedecer. Oír y poner por obra. Oír y entonces cumplir lo que oíste. Oír y guarda todos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Todos los que están contenidos en la Biblia. Pero los mandamientos es lo que Dios te dice que tienes o debes hacer. Cuando Él te da un mandamiento, Él te dice, yo quiero que hagas esto. El problema de mucha gente es la falta de conexión con la voz de Dios. Con la voz de Dios. Trabaja duro, preocúpate porque siempre tengas la voz de Dios en tu vida. En tu vida. Cuando es así, tú vienes a un servicio sencillo como este y ya Dios tiene una palabra para ti. Ya Dios tiene una palabra para ti. Pero ocúpate, ocúpate en oír la voz de Dios. Dice la Biblia en un pasaje, en un relato, algo bien importante. Que mientras unos estaban oyendo, que Dios estaba hablando en un lugar. Dios literalmente vino y Él empezó a hablarle a un grupo pequeño que estaban allí. Y mientras ellos oían lo que Dios le estaba diciendo, los que estaban cerca solamente podían oír rayos y centellas. Esto quiere decir que algunos vienen o leen una Biblia o van al Señor y no tienen la capacidad de oír la voz tierna y dulce del Espíritu Santo en sus vidas. Y antes de buscar una experiencia externa que venga y el techo se mueva y las luces comiencen y todo eso en una experiencia sensorial, empieza a buscar una experiencia con Dios dentro de lo más íntimo de tu corazón. Porque dice mi Biblia, cerca de ti está la palabra, ¿dónde? ¿En la biblioteca? Cerca de ti está la palabra, ¿dónde? ¿En el librero? Cerca de ti está la palabra. Y dice, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En la medida que usted se llene más y más de la palabra de Dios, usted va a ser mucho más bendecido que antes. ¿Sabe? Tal vez le predique un mensaje que se llame recibiendo o despertando un espíritu para la proclamación del evangelio. Cuando la voz de Dios llega en el corazón de alguien, se despierta un deseo de proclamar la misma palabra que hemos recibido. ¿Se acuerdan que los apóstoles dijeron? No, porque no podemos callar. No podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que recibe el evangelio cambia para salir a las calles a predicar en la forma que predicamos? Un espíritu. No reciben un curso, no reciben un entrenamiento, reciben un espíritu. Y de eso tal vez voy a hablarle luego. Le voy a hablar de tal vez tres personas claves en la Biblia. La primera, la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, usted sabe que tenía muchos defectos. No tenía testimonio para predicar porque era una mujer alegre y le gustaba tener no dos, ni tres, ni cuatro, cinco maridos. ¿Se acuerda que Jesús le dijo,
Tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús. La samaritana tuvo un encuentro, una revelación de que Jesús era el Señor. Y lo primero que hizo esta mujer, salió corriendo, se fue a Samaria. Y en Samaria llegó gritando: conocí un hombre. Y todo el mundo: otro más, dijeron. Pero esta mujer dijo: este hombre es diferente que todos los que he conocido antes. Y esta mujer dijo: este hombre empezó a predicar a Jesús. Imagínense, dar testimonio de Jesús cuando ella ni siquiera tenía testimonio. Pero dice la Biblia que esta mujer, entonces esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vení, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella ni siquiera estaba segura, pero ella estaba predicando. Ella estaba anunciando a Jesús. Ella estaba anunciando a Jesús. Y eso es lo que sucede cuando tú oyes atentamente la voz de Dios en tu vida. Tú vas a empezar a poner por obra. Tú no vas a tener que forzarte para cumplir su palabra. Y tú dices: bueno, ¿cómo hago para cumplir tantos mandamientos? ¿Cómo hago para empezar a meterme? No, cuando esto tú lo recibes, cuando tú oyes la voz de Dios en tu corazón, lo siguiente va a fluir solo en tu vida. Tú vas a convertirte en un gran anunciador y un proclamador del Evangelio. Esta mujer dijo: este hombre es diferente, me habló aquí al corazón. Y la gente empezó a interesarse. Bueno, si ella dice que es un hombre diferente, y empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente. Y dice la Biblia que ella misma lo llevó a Jesús. Vengan, conózcanlo, véanlo y óiganlo hablar para que ustedes vean. Y es lo que la gente tiene que hacer. La gente, una de las cosas, la clave para la promoción, es que tú seas obediente a la voz de Dios en tu vida y que seas obediente para que camines en la palabra de Dios. La Biblia le conoce o le llama el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno estaba bajo la influencia de espíritus malos. Donde Jesús llegó, cuando él llega a la ciudad de Gadara, el mismo endemoniado corre al encuentro de Jesús, se postra y comienza esa batalla espiritual, donde Jesús le dice a los demonios que salgan del cuerpo, y lo sacó y lo hizo libre. Una vez que este hombre fue libre, dice mi Biblia, si usted lo lee, luego lo lee en casa, se da cuenta que este hombre no vivía con su familia, tenía una vida familiar destruida. Dice la Biblia que vivía solo en el cementerio. Era un hombre completamente aislado de la sociedad, o era un antisocial tal vez. No lo quería, la familia lo botó, la ciudad sabía que era un azote. Y el único lugar donde este hombre podía tener descanso era en el cementerio, porque ahí los muertos no se molestaban por él. Dice mi Biblia que este hombre, aparte de eso, andaba desnudo, sin ropa, completamente desnudo. Y usted sabe que este hombre tenía un grave problema moral. La inmoralidad lo tomó al pie, que no tenía ninguna importancia para él. No solo eso, dice mi Biblia que lo ataban con cadenas, estaba amarrado, y dice mi Biblia que muchas veces rompía las cadenas con la fuerza que tenía. Sin embargo, Jesús lo libera, Jesús lo hace libre, y el hombre, dice mi Biblia, que está sentado en un lugar en su juicio cabal. En su juicio cabal. Dice mi Biblia, léalo conmigo: porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues hacía mucho tiempo que este espíritu inmundo se había apoderado de él, y le ataban con grillos, con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impeleado por el demonio a los desiertos. Luego, próximo verso de ese mismo
Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Próximo verso. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Mas había ahí un hato de muchos cerdos que pasían o que estaban en el monte. Y lo rogase que lo dejase entrar en los cerdos. Y de allí vienen los... El jamón endiablado viene de ahí. No, es broma. Los demonios se metieron en los marranos, en los cerdos. Los cerdos se endemoniaron, se precipitaron, se lanzaron al agua, se ahogaron, se murieron todos los cerdos. Yo no entiendo cómo un cerdo no tolera un demonio y prefiere morirse. Y hay gente que quiere, está empeñada en vivir con demonios adentro. Y no quiere dejarlo salir. Hay que orar para que tengan la revelación del marrano. Ese marrano dijo: prefiero morirme antes que un demonio de esto me vaya a gobernar la vida. Y de verdad que se mataron, se murieron, se ahogaron todos estos cerdos. Dice mi Biblia entonces que una vez que el hombre... Quiero que coloquen eso en la pantalla, por favor. Y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre. ¿A cuál hombre? Al endemoniado. Al hombre, el que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Mire, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Fíjense lo que puede hacer oír la voz de Dios. Tú no tienes excusa. Si un endemoniado, si alguien atado por demonio, tú puedes decir: es que tengo muchos problemas, es que tengo situaciones difíciles, es que mi familia me cae encima. Tú no tienes excusa, porque si un endemoniado pudo oír la voz de Dios y obedecer al punto que entonces se encontró a los pies de Jesús, ¿qué excusa tú puedes tener para decir que no quieres o no puedes oír la voz de Dios en tu vida? Dice mi Biblia entonces que esta gente se asustó muchísimo, tanto que le dijeron: Jesús, váyase de aquí de Gadara, los gadarenos nos hemos organizado y usted es un hombre peligroso aquí en la ciudad, así que agarre su barco, agarre su discípulo y se va, como dijeron ellos, de nuestros contornos o de nuestros alrededores. No lo queremos cerca de aquí. Jesús dice: bueno, no me quieren aquí, me voy. Pedro, vámonos. Juan, vámonos. Se montaron en el barco y el muchacho que había estado endemoniado salió corriendo y le dijo: Jesús, hey, déjame irme contigo. Yo quiero ser uno de tus discípulos. Estoy agradecido de que me liberaste, de que me sanaste, de que me sacaste esos demonios. Y ahora yo quiero vivir para servirte. La Biblia dice claramente que el muchacho le pedía y le rogaba a Jesús: llévame, Jesús, contigo. Yo quiero estar donde tú estés. Yo quiero andar donde tú andes. Yo quiero predicar donde tú prediques. Y el hombre en quien habían salido los demonios le rogaba, no solamente le pedía, le rogaba. Tal vez le decía: Jesús, no me dejes aquí. Si esos demonios se salen del agua y vuelven, yo quiero estar contigo. No me dejes solo. Pero Jesús le despidió, le dijo: no, ya tú tienes lo que necesitas. Ahora quiero que te quedes aquí. Quédate en Gadara, porque quedándote tú en Gadara, me voy a quedar yo. Uno que oiga la voz de Dios en su vida, uno que esté dispuesto, puede cambiar el destino de toda una familia. ¿Por qué razón? Jesús le dice en el próximo verso, Jesús le dijo: no te vayas conmigo. Vuelve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuelve a tu casa y quiero que prediques en tu casa, porque la bendición que tú tienes no te puedes quedar sola con ella. La bendición que yo te he dado,
es una bendición que va a arropar a tu familia, a tus hijos, a tu vecino, a tu pueblo, a tu nación y a todo tu entorno. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora bien, ¿qué quiero decirle? Usted lee un capítulo más adelante. Jesús lo corrieron, lo sacaron, casi que lo empujaron a que se fuera. Pero uno o dos capítulos más adelante dice que él volvió a Decápolis. Decápolis. Volvió a Decápolis. Y cuando llegó, resulta que todo en esta ciudad, que eran regiones unidas unas con otras, lo estaban esperando. El endemoniado hizo, haciendo discípulos, hacía células en su casa, daba el testimonio públicamente en todas partes, y el hombre se convirtió en un propagador del mensaje de Jesús, porque capturó o captó el espíritu de la proclamación del evangelio. Ahora bien, ¿qué tiene todo, qué tiene esto que ver con Deuteronomio 28? La Biblia dice claramente que todas estas bendiciones nos alcanzarán. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿alguien quiere que la bendición le alcance? ¿Ah? Que la bendición empiece a buscarte a ti donde tú estés, y entonces un día llegue tocándote la puerta de tu casa y aquí, y te diga, aquí vive fulana de tal, número de cédula tal. Sí, la hemos estado buscando para bendecirla. Porque dice la Biblia que las bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. La bendición no es solamente la salvación de tu alma. Este es el inicio. Yo quiero que tú hoy abras tu corazón y digas: Señor, ya entiendo que tengo que oírte atentamente y tengo que poner por obra lo que oigo de ti, para que entonces todas estas bendiciones me alcancen. Yo le motivo a que usted lea este verso cada vez que usted pueda. No importa cuántas veces lo lea, pero léaselo hasta que eso se haga vida en usted. Léaselo desde el 28:1 hasta el 14. Léaselo cada vez que usted sienta que de alguna manera las cosas no están saliendo tan bien. Léaselo porque es una promesa. Es una promesa que Dios le dio. Y como alguien dijo: Pastor, no, porque eso es para... Ese es en el viejo pacto. Ese fue en el tiempo de la ley, ese Deuteronomio. Te digo algo. Dice, si el antiguo pacto fue esta promesa y fue una bendición, ¿cuánto mejor podemos disfrutar en el nuevo pacto? Porque dice la Biblia que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y si esto fue así en el antiguo pacto, yo debo esperar algo mucho mejor en el nuevo pacto. Dígale a su hermano que tiene a su lado: hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar. Dígale: Dios te va a levantar. Ahora le pregunto, ¿cómo Dios levanta a alguien? ¿Cómo lo levanta? Bendiciéndolo. La manera que Dios te va a levantar es que te va a bendecir. No me escuchó. Dios te va a bendecir. Yo dije: Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. En el nuevo pacto, dice la Biblia que el nuevo pacto es mejor. Así que espera una mejor y mayor bendición. Y termino diciendo, dice la Biblia que el fruto de tu vientre será bendito. Bendito. Tus hijos están en una promesa de bendición. Y desde ahora tú puedes proclamar esto: yo traje hijos a este mundo para bendición. Para bendición. Mis hijos están en la promesa de bendición.